Muy buenas a todos, soy Mariachi, bienvenidos a otro capítulo de este Celeste Reflexión. Veremos a ver qué nos depara. ¿Lo sabías? Es imposible adelantar a tu reflejo. Teo, ¿estás despierto? Sí, tengo mis dudas. He tenido una pesadilla muy retorcida. Sí, respecto a eso. Espera. Ah, sí, ahora lo voy recordando todo. Esto ha sucedido de verdad. Gracias por sacarnos de ahí. Me alegro de que lo hayamos pasado juntos. No sé si podría haberlo hecho sola. ¿Cuánto tiempo he estado fuera de combate? Deben de haber sido varias horas. Menudo viaje. Ni que lo digas. ¿Estás bien? Aparte de la crisis existencial, sí, estoy bien. ¿Qué está sucediendo aquí? Está claro que esta montaña no es normal. ¿Qué está sucediendo aquí? Debería haberte lo contado antes. En las viejas ruinas, una parte de mí escapó de un espejo. Una parte de la que no me siento orgullosa. Juro que lo he soñado. ¿Crees que la montaña lo ha hecho real? Sí. Me ha estado acosando todo ese tiempo. Atacó verbalmente al señor Oshiro. Creo que ella tiene la culpa de que separara la cabina. Y estaba allí, en el templo. ¿Por qué no me lo dijiste? No habría entrado en ese templo si hubiese sabido de lo que es capaz esta montaña. Intenté detenerte. Podrías haber mencionado que tu yo diabólico andaba suelto. Venga ya, Teo. Sabes que eso es un absurdo. Ni siquiera yo me lo creía. Vale, vale. Lo comprendo. Pero la próxima vez, cuéntamelo. Prometo creerte. Vale. Gracias, Teo. Por creer en mí antes, quiero decir. Creer en ti ha sido la parte más fácil. Ojalá hubiera podido ayudar. Estaba bastante limitado, atrapado en esa cosa. La verdad es que has ayudado mucho. En serio, no podría haberlo hecho sin tu ayuda. ¿Por qué te lo da difícil confiar en mí? En serio, apenas me conoces. La verdad, me recuerdas a mi hermana. ¡Qué adorable! ¿Cómo es? Te quería genial. Bueno, puede que al principio no os llevaréis bien, pero acabaría cayéndote estupendamente. Es una estrella de rock, literal. ¿Se dedica a la música? ¡Qué guay! Bueno, no es una estrella de rock literal en el sentido literal de la palabra. Alex es, bueno, en todo, está estudiando para ser abogada de derecho civil. ¡Hala! ¿Y por qué te recuerda a ella? Porque vosotros vivís en vuestro mundo interior. Oh. Alex tiene una brújula interna impresionante. Es evidente que llegará donde tenga que llegar. Y eso lo veo también en ti. Ojalá pudiera decir lo mismo de mí. ¿Tu hermana parece estupenda? ¿De verdad te recuerda a ella? ¿Estás de broma? Tú eres lo que está de decidida a escalar esta montaña. Y ni siquiera sabes por qué. Eso es típico de Alex. Te estoy tomando el pelo. En fin, ¿por qué quieres escalar la montaña? Tienes razón, ni siquiera sé por qué. Simplemente tenía que salir del interior de mi cabeza. Estoy atascada en un ciclo. ¿Qué me vas a contar? He tenido muchos trabajos que destruían el alma. En realidad, el trabajo va bien. Es solo que me estoy volviendo loca. Me estoy volviendo local, ah. No puedo parar de pensar en idioteces que no me importan una mierda. Mi cerebro se obsesiona por estas estupideces que sucedieron hace una eternidad. Debería tenerlo superado. Nada de eso importa ahora. Se me da bien mantener las apariencias, pero la verdad es que apenas puedo funcionar. Lo siento, debo de ser muy duro. ¿Hay algo que pueda hacer? Ya estás haciendo algo. Me siento bien. Me sienta bien decirlo en voz alta. ¿No hablas con nadie sobre esto? No, la verdad es que no. Mi madre sabe que me deprimo y que tengo ataques de ansiedad. Eso es todo. No me extraña que te sientas atrapada. ¿Cómo puedes soportar cualquier cosa? Básicamente, bebiendo. Y enfadándome con la gente por internet. ¿Quién crees que construyó este templo? Parece antiguo. Debe de ser anterior a todo lo demás que hay en la montaña, el centro, las ruinas, la ciudad.
Hay mucha historia en este lugar. Sí. Esta montaña ha significado tantas cosas para tanta gente. Empiezo a entender por qué vive aquí esa anciana loca. ¿Tú también la has visto? ¿Qué le pasa? Creo que no es más que una lunática, pero parece contenta viviendo aquí. ¿Y tú? ¿Qué te ha traído hasta la montaña? Estoy matando el tiempo, como siempre. Empecé a trabajar en un trabajo nuevo en Seattle. Pensé que por fin sabía lo que se suponía que debía hacer con mi vida, pero lo odiaba. Así que lo dejé después de una semana y me subí a un autobús rumbo a Canadá. Tenía la necesidad de perderme en medio de la nada. Ahora que lo digo en voz alta, me doy cuenta de lo excéntrico que suena. Suena como si estuvieras bajo mucha presión. La verdad es que no. Todo el mundo tiene mucha paciencia conmigo, aunque supongo que yo me estoy presionando demasiado. La gente siempre piensa que me comparo con Alex, pero te juro que el problema no es ese. Me preocupa. Nunca llegará a averiguar a dónde me dirijo. Has dicho que querías perderte. Quizá de momento debías aceptarlo. Tal vez. ¿Te importaría hablar de cómo es la depresión? Es un asco. Sí, pero ¿cómo te sentir? Alex también tiene ese problema. Me gustaría poder entenderlo. Si lo prefieres, podemos hablar de otra cosa. Es como si estuviera en el fondo del océano. Mire donde mire, no veo nada. Siento claustrofobia y al mismo tiempo me siento expuesta. Recuerdo cómo era sentirse normal, pero ahora es como si no estuviera a mi alcance por mucho que lo intente, pero de todas formas es probable que siempre tuviera problemas. Algo que me provocó dolor hizo que aflorara. Hay algo en mí que no está bien. Sucediera lo que sucediera, es seguro que no es culpa tuya. Supongo que pensé que podría, no sé. Estoy flotando en un abismo, nadando sin rumbo, esperando encontrar algo. Por eso estoy aquí. Pero no puedo escapar de mí misma. Literalmente estoy luchando contra mí misma todo el tiempo. Quizá todo esto sea inútil. Mariachi, me acabas de salvar la vida. Eso no es inútil. Sí. Mira, tú eres una buena persona. Un poco intensa, pero buena persona. Creo que simplemente estás intentando salir de ese bache en el que estás atascada. Y es una razón muy válida para escalar la montaña. Quizá eso es útil. Esta parte de ti que te está acosando, quizá venga con el terreno. Entonces, ¿crees que voy a tener que aguantarla para siempre? Bueno, ella también tiene que aguantar a ti. Eso no es útil. Entonces, ¿quieres destruir esa parte de ti? ¿No crees que eso también te hará daño a ti? Si no lo hago, seguirá acosándome sin parar. Dice que me está protegiendo, pero está claro que no es así. Quizá ya crea que sí. Podría ser una especie de mecanismo de defensa retorcido. ¿Y eso qué importa? No tiene mucho control sobre mí. Lo odio. Quizá tú puedas aprender a controlarla a ella. La pluma ayuda mucho. Gracias por enseñármelo. Una de las joyas de la sabiduría de mi abuelo. Joder, macho. ¿Te llevas bien con tu abuelo? Sí, me llevaba. Oh, lo siento. No pasa nada, así son las cosas. Lo único que puedo hacer es ser positivo y vivir una vida con sentido, porque eso es lo que él habría querido. Lo siento mucho, Teo. Gracias. ¿Qué más aprendiste de tu abuelo? Muchas cosas. En realidad fue el que me habló de la montaña celeste. Siempre decía que este lugar le cambió la vida. Después de dejar el trabajo de Seattle, me di cuenta de lo cerca que estaba. Sentí que me estaba diciendo que viniera aquí. El abuelo siempre decía que la montaña era especial. ¿Crees que también pasó por el templo como nosotros? ¿Crees que comprendía el poder de la montaña? Nunca habló de lo que sucedió aquí. Dudo que tu abuelo tuviera tantos problemas como yo. Probablemente su experiencia fue menos violenta. Encontró la montaña antes de que yo naciera. No sé cómo era antes de eso. Me pregunto, ¿qué descubrió aquí sobre sí mismo? Ya se acaba. ¿Por qué no tenemos unas vacaciones? ¿A qué te refieres? Necesitabas un cambio y elegiste escalar una montaña. ¿No es mejor que hagas algo relajante? Ir a Hawái, darte un baño. Supongo que siento que necesito desrealizarme en algo. Me parece que ya tienes demasiadas cosas. Supongo que es un poco extremo, pero yo soy así. Necesito ratos. Y no puedo hacer las cosas en su justa medida. Es todo o nada. Quiero recordar esta noche. ¿Sabes qué? Quiero recordar esta noche. Vamos a hacernos un selfie. Mira que bajo. Pensé que jamás me lo pedirías.
Qué majos. A pesar de todo, me siento bastante bien. Espera un momento. Mañana vas a llegar a la cumbre. No lo gafes. Sí, estoy emocionada. Estoy preparada para dejar atrás todo esto. Te estaré animando. Deberíamos dormir un poco. Vale, buenas noches, Teo. Gracias por ser tan guay. ¿Qué puedo decir? Es algo innato en mí. Bueno, pues parece que es último capítulo. Bueno, digo último capítulo del juego. A ver lo que nos cuesta subir. Una pluma. Anda. Anda, que tenemos aquí algo nuevo. No se vayan todavía, aún hay más. ¿Con qué nos pueden sorprender estos señores? Ay, hasta abajo, hasta abajo. La aurora boreal es tan bonita. Sí, es cierto. ¿Dónde estamos? Tenemos que hablar. Vale. Por fin comprendo por qué estás aquí. No eres un verdadero reflejo de mí. ¿No? Tú eres todo lo que necesito dejar atrás. Eres cruel, paranoica, controladora. ¿Por qué dices eso? No, no pasa nada. Ahora lo comprendo. Yo no te necesito. Entonces, ¿me abandonas sin más? Te estoy liberando. Las dos seremos mucho más felices. Eres tan... tan... estúpida. Bueno... ¿Crees que puedes abandonarme sin más? ¿Crees que me puedes echar a mí la culpa de todo? ¿Te crees superior a mí? Contéstame. Tranquilízate, por favor. Tranquilizarme. Respira, mariachi. Usa la pluma. Ahora. Ah, no, ahora. Ah, vale. No, pensaba que tenía que bajar. Ya está, ya. Bueno, pues ahí vamos. La verdad que no. Joder, sí que estoy fino. La estoy clavando. Ahora vamos mejor. La verdad que el juego puede resultar corto si son... ¿Y por qué te vas tan abajo, tío? Muerte. ¿Vas a pensar en la pluma para detenerme? Tú no eres superior a mí. Tú no puedes escalar esta montaña. Es hora de que lo aceptes. Mariachi, ¿qué pasa? Que me voy abajo y tengo que volver a escalar desde el principio. ¿Qué me estás contando? Hasta abajo. Bueno, yo pensaba que se acababa, pero ya veo que no. Creo que más abajo. No sé si puedo ir. Brutal. Y ahora encima buceamos también. Bueno, increíble. ¿qué he hecho? ¿Cómo lo he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Cómo he hecho eso? No sé cómo lo he hecho. Vale, a donde le pegue, va, perfecto.
Vale. ¡Ay, me he pinchado! ¡Joder, tío! ¡Qué pasada! ¡Uf! Que encima las mecánicas, anda que no cambian, anda que no cambian, tío. A ver, se lo ha hecho de puñetada madre la primera. Ya, pero la primera la has cogido clavada. Vamos. Pff, hay que hacerlo rápido porque si no perdemos la... Tío. Anda, cojones, que la primera la claves ahora. Y esta no. No. ¿Y por qué me he pinchado ahí? No sé cómo llegar ahí arriba. Piensa. Va. Ah, tenemos este. Vale. Me estás contando, tío. No, así no es. O sea, si no es, no. Uf. Bien. Vale. No, esta sí no va. Tengo que hacerlo de tirón. Tres tries. No, tres no, 3000. Ah, oh, anda. Mariachi. Uf. Es que encima es complicado, no, lo siguiente. Anda. ¿Qué ha pasado? Bueno, eso, es que luego creo que tengo que saltar. Yo creo que sí. Consigues coger la primera pluma, luego ya está tirado. Sí, está chupadísimo. Uf. Ah, tengo este. Bien. Oh, me ha pillado entero. Aquí no hay. He estado tan cerca, pero se acabó. ¿Por qué no me dejan paz? La odio. Pero ella es parte de mí. Jamás podré librarme de ella. Y ella tenía razón. No he podido escalar la montaña. Hombre, no poder, no poder. Vamos a ver si llegamos a algún lado. Coge la pluma.
Sí o sí. ¿Seguro? No. A ver, espera. Fácil que todo eso. Espera, vale. ¿Y hasta dónde llegó, tío? ¿Con la plumita? No sé. No sé dónde ir. Ah, mira, aquí, vale. Este es muy largo, pero bueno. De que sea así. Este que va solo para los lados. Tiene pinta de que sí. No, cansado, cansancio, 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 cansancio. Hasta allá, vale. Golpe. Otro golpe. Muy bien. No, no salto bien. Dios. Joder. 30 veces igual, macho. Toma la culpa bien, ahora. Hola. Me tengo que subir arriba, tío. No te subas. Es verdad. No tengo que subirme, ¿no? Igual no hace falta subirme. Vale, llego hasta el final. Y ahora me ha enfadadito. Y... ah, vale. Cuando llega al final tengo que saltar. Eso es.
No, vale, creo que ya lo he pillado. ¿Y este quién es? Es la hora. No pidáis su órbita. ¡Ay, wow! Se ve de pinchos. No, no he hecho ni fijar. La gracia de esto es que pincho, anda, o sea, depende de donde bote, salto para uno o para otro. Cojonudo. Guay. Es, bueno, había un par de, había como dos caminos para ir. Buah, esto es imposible. Ahí va. Me había fijado que había, esto me parece imposible. Va, pues mira, si antes hablo, antes lo hago. Casi nada, ¿sabes? Bah, qué va, tío. Vamos a buscar otro sitio. ¡Oh, qué suerte! ¿Qué hora es? Oh. Toma, me un pinball, me ha montado. Más majo. Vale, muy bien, Mario, muy bien. Te he visto muy bien ahí. Ah, muy bien. Tienes que golpear a, yo creo. Ah, no tengo que golpear nada. Tío, qué retorcidos, macho. Me equivoco con las columnas. Me da la sensación de que me va a chocar.
con ellas, si no, no va a chocar. Anda. Por Dios. No, era llano, era pez llano. Ya lo había hecho bien. Ahora no va a quedar mucho, ¿no? ¿O qué? ¿O sí? Bueno, no tengo ni idea. Me he equivocado de pensar. ¿Y yo por qué pensaba que iba a ir? No. Voy a dormir, que ya esto se me está empezando a... Ahora. Dámela. Ay, pensaba que me podía... Pensaba que podía... Ah, con el dash, tío, con el dash. Venga, a ver si vamos acabando ya. Que ya, ya va siendo hora. ¿Y ahora? Ah. Uf, tío. Las columnas me... La columna verde me... Vacío. Qué va, tío. Esto se me está complicando. Se me complica un huevo todo. Oh, ¿y por qué no lo he cogido? Si lo he hecho de puñetera madre. Me faltaba nada. Yo quiero llegar, no sé a dónde, pero quiero, lo voy a dejar aquí, ¿eh? A ver si consigo pasar esto, que ya parece que... Más claro, porque
Si lo dejo para el próximo capítulo, me va a costar me va a costar bastante más. Otras 18 muertes. Mi pregunta es, ¿me puedo parar con la pluma? Es que se me cierra y me toca las pelotillas. Oh, tío. Así puedo ir por abajo, ahora que lo pienso, ahora que lo veo. Odio esta fase. Odio esta fase. Bueno, a ver si llego al otro lado y lo dejo aquí. Pero es que se... vamos a ver, vaya chiva. Se para demasiado en el medio. Por medio no puedes pasar. Anda, maricón, ya me ha costado. Un pájaro. ¡Ah, la abuela! ¡Oh, hola otra vez! Por supuesto, no puedas faltar tú. Veo que estamos en paz. No me he caído, se acabó. No, me he caído, se acabó. Seguramente sea lo mejor. La montaña no tiene nada de autocontrol. Sí, lo entiendo. No era lo bastante fuerte para escalar tu espíritu, tu estúpida montaña. Si quieres, puedes volver a reírte de mí. Ja, ja, ja. Se ríe. No me refería a que te rieras literalmente. A veces hay que saber cuándo tirar la toalla. Lo superarás. ¿Sabes qué? He tenido mucho tiempo para pensar, para salir de esta cueva. Y ya lo he superado. Esa parte de mí tenía razón. No puedo hacerlo. Me iré a casa y para siempre una vida patética y miserable. Es evidente que no lo has superado. Cállate, ya lo sé. No quiero rendirme, pero por mucho que lo intente, ella me sabotea a cada paso. Muchos críos vienen aquí para escalar esta montaña y acaban riéndose. Es una pena que te hayas caído. Empezaba a pensar que lo lograrías. ¿Qué me hace a mí tan especial? Nunca he conocido a nadie con tanta ira hacia sí misma. En serio, pensé que llegarías a la cumbre solo por despecho. Vaya, gracias. Esta chica de la que hablas, yo diría que te está frenando. Habla con ella. Descubre por qué está tan asustada. ¿Crees que está asustada? Supongo que nunca la he visto así. Deja de hacernos perder el tiempo a las dos preguntándoselo. ¿Qué puedes perder? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, si no se nos va de madre. He muerto un montón de veces, pero es que esto de las plumas se me va, es demasiado para mí. Ya sabéis, un buen like, un buen comentario, cualquier suscripción, cualquier cosa es bien recibida. Sed buenos, nos vemos.